Volvemos con más ABC Rural. ABC Rural tiene el privilegio de contar con la presencia de un distinguido profesional, investigador, y que ha trabajado mucho, tanto en la investigación como en la docencia. Es el profesor doctor Ney Alonso, que actualmente es el jefe de la División de Ganado Bovino de Leche de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción. Doctor Ney Alonso, bienvenido a ABC Rural. Bueno, es un gusto. Muchas gracias por permitirme estar en ABC Rural, ¿verdad? De tal manera comentar un poco el área de mi especialidad, que es la producción bovina de leche, de la universidad, y podemos también hablar de cooperativismo, ¿verdad? Que es también mi pasión. Doctor, hay un trabajo muy interesante que ha desarrollado la Facultad de Ciencias Veterinarias desde sus inicios, cuando empezó con la producción de leche. Fue la primera que hizo de conservar la leche por enfriamiento, que no se pasteurizaba, sino que se enfriaba. Es muy importante el enfriamiento de la leche, considerando de que la leche tiene todos los nutrientes, los mejores nutrientes para la alimentación, tanto de personas como también de las bacterias. Entonces es fundamental enfriar inmediatamente después del ordeño, de tal manera que inhiba el crecimiento de esas bacterias. Eso fue cuando se formó la granja didáctica experimental de la Facultad Veterinaria en el año 1980. El doctor Ney Alonso ha realizado muchas investigaciones, sobre todo en nutrición. Y eso es fundamental de tenerlo en cuenta, porque se ha avanzado mucho en cuanto a la producción lechera genéticamente, pero si uno no le da de comer, no se puede producir. Así mismo, y lo fundamental es de que la gente, cuando quiere tener una raza mejorada o cuando quiere tener un animal que produzca mucha leche, también tiene que cuidar, además de la parte sanitaria, el tema de la alimentación. Porque ¿de qué la vaca va, qué va a producir? Va a producir a través de los nutrientes que recibe del alimento, del forraje, ya sea balanceado o del pasto. Por eso nos preocupa un poco de que al productor hay que decirle, sí, le damos una vaca de alto valor genético, pero esa vaca tiene que ser alimentada para que pueda producir, si no, es como cualquier otra vaca común y silvestre. Sí, porque va a producir pérdida. Exacto. O sea, que una vaca de alta producción, ¿no? Suponiendo que vaya a 30 litros, 40 litros de leche, necesita nutrientes de alta calidad y alta digestibilidad. Y eso se van a obtener de pastos de muy buena calidad y también complementar con el balanceado, ¿verdad? Que es el que va a llenar los nutrientes que no aporta el pasto. Uno de los trabajos que he visto en la Facultad de Veterinaria que se hicieron es la altura de corte del pasto elefante, por ejemplo, que la gente dice, bueno, da lo mismo. Sin embargo, hay una investigación muy linda suya que hizo sobre este proceso de cortar adecuadamente para tener mayor digestibilidad y aprovechamiento de los nutrientes. Así mismo, el pasto elefante es un pasto muy noble y muy flexible, en el sentido de que si le aportas nutrientes, agua, temperatura y sol, te crece continuamente, ¿verdad? Tal es así de que crece tan rápido que también se encaña rápido, y entonces con eso disminuye la digestibilidad. La mayor digestibilidad está en las hojas de todos los forrajes del pasto. En este caso, por eso el pasto elefante hay que cortar con la mayor cantidad de hojas, cuando tenga mayor cantidad de hojas posible, cuando no tenga mucho tallo. Y eso está cuando tenga una altura, varía mucho. Si es un pasto bien, una tierra bien fertilizada, el pasto puede crecer 2 metros y está bien digestible. Pero en una tierra pobre, el pasto con 1,5 metros ya no es digestible, está encañado. Entonces es importante siempre fertilizar bien la tierra, un abono orgánico, y entonces cortar cuando tenga 1,20 metros, 1,80 metros, cuando tenga bastante hojas. ¿Por qué hay gente que confunde lo que es el volumen con la calidad del pasto? Y lo que nosotros tenemos que hacer al animal es nutrirle, no llenarle la panza solamente. O sea, nutrirle quiere decir darle un alimento de alta digestibilidad con muchos nutrientes, de tal manera que de eso sacar la leche. Porque realmente en el bovino lo que se nutre son las bacterias que están en el rumen, que van a encargarse de degradar los nutrientes que consume el animal con el alimento. Porque nosotros no podemos darle cualquier cosa, porque las bacterias están específicamente para digerir o pasto o balanceado. Y ese pasto, cuando más tierno, entonces es más digestible y tiene más nutrientes. El pequeño productor juega un papel muy importante, y ahí entra el cooperativismo. ¿Qué podemos decir
esa dicotomía que hay que amalgamar para que tengan éxito. Y para la producción de leche, o cualquier producción, en este caso en el tema leche, la mayor producción de leche está concentrada en los sistemas cooperativos. O sea, las cuencas lecheras más grandes están en las áreas donde la gente está cooperativizada. ¿Cuál es la causa? Y la ayuda mutua entre todos, se crea el cooperativismo y ahí la gente adquiere los insumos a precio mayorista y vende su producto, toda la producción. Sin embargo, cuando uno no está organizado, entonces le cuesta más al pequeño productor individual, le cuesta el doble de todos los insumos que compra, porque él compra a precio minorista y vende su leche a precio mayorista. Y cuando van a comprarle su producción, le dicen, no, tu producción es muy poca y yo te voy a pagar mucho menos que se le está pagando a uno que vende mayor volumen. Si uno se organiza, 10 productores, 20 productores, y que produzca 50, 100 litros cada uno, está produciendo entre los 10, 500 a 1000 litros. Y en ese caso, la industria viene y te dice, yo vengo y te llevo tu leche y te compro a mejor precio. O sea, el pequeño productor todo compra más caro y cuando vende su producto, vende más barato. Tenemos la oportunidad de conversar con un gran profesional que apoya mucho a Becerra Rural, que es el doctor Neri Alonso, profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción. Doctor, gracias por estar con nosotros y darnos esto que es tan importante del conocimiento y el trabajo que tanto han realizado ustedes. Bueno, gracias a vos, profesor Giver, a Becerra Rural. Bueno, yo realmente estoy contento porque a través de esto se puede llegar a mucho más gente, no solamente en el país, mucho más personas, sino también, como este tiene a nivel internacional por internet, y todos los programas, todos los canales a los que ustedes participan, entonces podemos llegar a más personas y también con eso tener las opiniones de la gente de afuera. Y si hay consultas, obviamente a través de Becerra Rural, entonces la gente consulta y podemos seguir respondiendo, porque nosotros en la universidad de repente no tenemos la posibilidad de llegar a esas personas que están más alejadas, y con el medio de comunicación actualmente moderna, entonces se llega a los lugares más recónditos, al más lejano, y el productor puede también entonces tomar alguna sugerencia que nosotros podamos dar.